Llega el momento de que allá en casa todos juntos me acompañen a gritar ¡por fin es viernes! Y un viernes diferente, lleno de actividades artístico-culturales, que esto te va a permitir tener experiencias distintas para ti, para toda tu familia. Aquí en esta galería llamada Imaginarte es donde te enteras de todo lo que va a pasar en materia musical, en materia de danza, de arte plástico, de música, de teatro, de literatura, en fin. Séptimo arte, por supuesto, no puede faltar. Tenemos muchas actividades en la ciudad, afortunadamente, y te vas a enterar de algunas de ellas para los próximos días. Edgar Garduño Ortiz, te saludo. Te saluda con mucho gusto y gracias por continuar escribiéndonos a imaginarte.canal28 con número @gmail.com, donde nos puedes enterar de los eventos que estás organizando para Monterrey, su área metropolitana y para todo el estado de Nuevo León. Vamos a comenzar ya con el programa y así como el invitado que tenemos a continuación, tú puedes escribirnos para que vengas aquí a esta sala de estar de esta galería o a través de la virtualidad y nos enteres a todos los televidentes, a la audiencia, de qué es lo que estás preparando. Así como la inauguración que va a preparar el siguiente fotógrafo, artista plástico. Tenemos aquí de invitado al maestro Juan Rodrigo Yaguno. Él es fotógrafo y justo en la Fototeca de Nuevo León va a estrenar a inaugurar una exposición que se llama Juan Rodrigo Yaguno, Retratos de 30 años. Le damos la bienvenida, maestro. Gracias por acompañarnos aquí en Imaginarte. Ustedes a ti por la invitación. Gracias por venir a esta galería. Pequeña, pero con la disposición para platicar de todo lo que tenemos preparado en arte y cultura. Maestro, 30 años ya de carrera entonces. Pues sí, tengo más años de carrera, pero enfocado en el retrato. Ya. 30 años, como que una etapa, ya lleva como 8 o 10 años en la foto y decidí, lo mío es el retrato y ya tengo más de 32, 33 años dedicado exclusivamente al retrato, en muchas facetas, pero siempre en el acto del retrato. ¿Qué quiero decir con eso? Es la gente está consciente de que está participando en una fotografía. Claro. A mí no, en mi caso particular no me interesa así registrar tomar una foto a una persona que no se dé cuenta. A mí me interesa que haya un arreglo, una negociación, en que la persona a fotografiar esté consciente de que está participando en una fotografía, en un retrato. Claro. ¿No? ¿Antes cuál era su inspiración? Pues hacía de todo, un poco retratos, paisaje, paisajismo, objetos, de todo un poco, pero me empecé a meter más, a estudiar mucho la historia de la fotografía y me empezó a atraer mucho los grandes retratistas que ha habido, cómo captaron una época a través de los rostros, ¿no? Si usted ve un fotógrafo francés muy famoso del siglo XIX, Félix Nadar, que si usted ve sus retratos, pues ahí ve a Víctor Hugo, a Baudelaire, yo decía, yo tengo que retratar mi época, ¿no? Genial. Entonces, pues ya tengo muchos años dedicando al retrato y abarco de todo tipo de personas, desde gente muy cercana a mí, gente no tan cercana, gente famosa, gente no tan famosa, pero siempre con la misma energía de registrar, de tener una relación entre ellos, ¿no? Maestro, usted le tocó la transición, igual que a su servidor, cuando estudió fotografía en la carrera de periodismo, de lo que es el uso de la cámara negra a lo digital. Sí. ¿Cómo le ha ido en este aspecto? Pues fue todavía sigo usando películas. Fíjate, en mi estudio tenemos laboratorio. Todavía lo usamos para cierto tipo de fotografía, nos da unas cosas que lo digital no nos da. Definitivamente. Pero pues fue un proceso de aprendizaje, como todo, ¿no? Que son herramientas. La fotografía se basa en la cultura, en la creatividad de la persona. Las cámaras son herramientas, ¿no? Es importante dominar la cámara, la técnica, pero es mucho. Realmente casi cualquiera, uno se tardará un mes, uno se tardará un año en dominar un aparato fotográfico, ¿no? Ajá. Lo que te puede tardar toda la vida es tener un lenguaje, ¿sí? Porque la fotografía no es el aparato, la fotografía es acá, ¿sí? El aparato es una herramienta, es como un artista, le puedes comprar los mejores pinceles del mundo, pero si no tiene... No bailaría en las mejores zapatillas. Sí, pero si no tiene la sensibilidad y la cultura, no va a pasar, no va a pasar nada. Entonces igual la fotografía, ¿no? El fotógrafo importante, el artista fotógrafo, tiene que tener una cultura muy grande, ¿no? Estudiar no nomás la técnica. Es mucho más importante lo otro. Ajá. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Empezar a tener un lenguaje propio.
Y eso te puede llevar muchísimos años. Por eso yo digo que dentro del arte plástico está inscrita la fotografía. Sí, ¿no? Ya cuando creas arte a través de hay grandes fotógrafos en la historia de la fotografía mexicana. Sí. Está Álvarez Bravo, Graciela Iturbide, muchos fotógrafos importantes. México es cuna de grandes artistas visuales y en fotografía no se diga. ¿Cuántas fotografías vamos a poder ver en esta exposición? Como 120. 120. Fue difícil porque mis archivos están grandísimos. ¿Blanco y negro solamente? Sí, hay una de Phil Glass, este compositor americano muy importante, está en color, pero eso fue un experimento y funcionó esa vez. Ajá. Pero sí, son blanco y negro, casi blanco todo, sí, el 99%. Maestro, antes de que se concluya, ahorita nos dice, por favor, el día es importante, sí. ¿Y a qué hora va a ser la inauguración? ¿Qué piensa usted de lo que sucedió con el fotógrafo alemán que creó una fotografía con inteligencia artificial y engañó al jurado de ese concurso internacional? Pues está bien, todo es válido, la tecnología es importante y puede ayudar para cierto tipo de fotografía, ¿no? Sí. Pero no va a haber como la obra creada por alguien, ¿no? Definitivamente. No se va a ver. Siempre hay, a través de las décadas en la tecnología, siempre hay sus piquillos ahí que quieren inventar, pero a la larga, mucha gente tiene diciendo que la pintura ya va para afuera y sigue más fuerte que nunca, ¿no? Sí. Igual la escultura, aunque hay máquinas que te pueden hacer una escultura, hay 3D. Las impresiones en 3D, sí, te las pueden hacer. Y hay obras que funcionan a fabricarlas así, pero no hay también, no va, la mano tiene algo especial, ¿no? Igual el ojo humano no va a ser. Totalmente nunca, de acuerdo. Pero para algunas cosas puede funcionar. Yo por eso sigo amando dentro de la producción cinematográfica, hablando del cine animado que me gusta mucho, sí. aquella producción que es a mano. A mano. Sí, pues no utilizando las computadoras. No. Por eso Guillermo del Toro se llevó las ovaciones, sí, con esta última versión. Hay campo para los dos. Igual en la fotografía, sí, hay campo para la foto digital. Y muchas de las fotografías que están en mi exposición, yo las sigo tomando en placas de 4x5. En negativos de 4x5. Yo me pongo a mis retratos, yo me pongo la tela negra y tomo. A mí me gusta trabajar así. Y yo te puedo hacer un gran retrato a ti con 4 o 3 disparos. No necesito tomar como en las digitales 2,000 fotos, ¿no? Claro. Yo con 4 o 5 disparos te puedo hacer un gran retrato. Pues vayamos a ver la obra del maestro Juan Rodrigo Llaguno. Entonces va a ser en la fototeca, sí, en Fundidora. Fundidora, en el centro, donde está la Cineteca. Sí, exactamente. En la parte de abajo. Abajo es una exposición muy grande. Se inaugura el jueves 11 de mayo a las 7:30. Ahí le corregimos, no se vaya a ir con la idea de que es esa hora, bueno, el día en el que viene el póster, porque acabamos de cambiarlo justo porque en ese día va a haber un festival de niños en el Parque Fundidora y como queremos que lo disfrute muy bien, tranquilamente, pues se pospuso ahora sí que la inauguración para el 11 de mayo. Que es jueves y se inaugura ese día. Y va a estar 3 meses. Perfecto. Entonces, para que si no pueden ir ese día, pues aprovechen en algún otro día de ir. Es una exposición muy grande. Hay retratos desde Vargas Llosa, Octavio Paz, Leonora Carrington. Imagínese, todas esas gentes han pasado por mi lente y gente también de aquí, de mi barrio. Es un mundo muy interesante. Qué honor, maestro. Qué de carrera. Felicidades. Gracias. Felicidades y gracias al maestro Juan Rodrigo Llaguno por haber acompañado a la gente, a la producción, a nosotros aquí en esta galería de Imaginarte con su grandiosa presencia. Un placer y a sus órdenes. Estamos aquí para cuando quiera volver, maestro. Aquí tiene su galería. Gracias. Nos vamos rápidamente a una pausa. No le cambie. Esto es Imaginarte. Estamos hablando de arte y cultura a través del Canal 28, la televisión de Nuevo León. Continuamos en esta tu dosis de arte y cultura aquí en el Canal 28 y del arte plástico, de la fotografía, nos vamos al mundo de la música y sin duda un género musical que ha sido la base para los géneros que posteriormente llegaron es el jazz. Y el domingo, aparte de ser el Día del Niño y de la Niña, es el Día Internacional del Jazz. Y qué mejor manera de disfrutarlo que asistiendo a un concierto que se vaya a dar a cabo en el centro, viene siendo en el Foro
El Fondo de Cultura Económica. Yo ya quiero decirlo foro, pero vaya que también el Fondo de Cultura Económica se ha convertido en foro, no solamente para presentaciones de musical, sino también de presentaciones de libros, por ejemplo, incluso hasta de teatro. Y tenemos la presencia de la agrupación Happy Hour Quartet. Ellos son los que van a interpretar este concierto, nos van a dar este concierto en ese Fondo de Cultura Económica. Y les presento a los músicos David Sandoval, quien está a cargo del piano, Daniel Ibarra en la batería, y está también Israel García, quien está a cargo del bajo, los instrumentos base para interpretar jazz. Señores, muchas gracias por traernos esta gran oferta. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Listos? ¿Ya bastante preparados? Preparados para el día de mañana. Ya es mañana, es sí, mañana, es justo. Les comentaba que mañana también es el Día Internacional de la Danza, entonces tenemos oportunidad de celebrar las dos manifestaciones del arte, ¿no? Y bueno, platíquenos, ¿qué es lo que vamos a tener en este concierto de íntimos de jazz que se va a presentar en este Fondo de Cultura Económica? Bueno, va a ser una serie de conciertos. Nosotros nos va a tocar abrir por ahí la primera fecha. Nosotros somos una agrupación de jazz y vamos a empezar a explorar un poquito con varias variaciones del jazz. Traemos un poquito de swing, lo clásico, un poquito de bossa nova y un poquito de ambiental por ahí para experimentar. Traemos para todos gustos un poquito. ¿Cuánto tiempo de carrera tienen como agrupación? Pues tenemos 2 años. Uh-huh. Empezamos en, bueno, la agrupación actual, de hecho ahorita nos falta un miembro, el guitarrista, ya, que es el cuarteto. Empezamos en el año 2021, a principios. Y pues la agrupación nace por juntarnos a estudiar. O sea, nosotros somos estudiantes de jazz, de nuestros instrumentos. Y nace así, y desde el 2021 estamos pues ensayando, agarramos una constancia con el ensayo y hasta ahorita aquí seguimos y seguimos presentándonos. Músicos formados de la FAMUS, de la Escuela Superior, son líricos totalmente, sí, a partir de bueno, hemos tenido músicos líricos fabulosos, digo, el ejemplo en la música ranchera más palpable es José Alfredo Jiménez, ¿no? Claro. Sí, claro. Entonces, a ver, platícanos, ¿a quién se le ocurrió formar este cuarteto? ¿Y qué rollo pues, con el objetivo del grupo? Pues bueno, parte de Isra ya estaba estudiando jazz. Yo tenía alrededor de 10 años ya tocando el piano, pero esto completamente, como mencionas, lírico, aprendiendo canciones, etc. Parte de que él empieza a estudiar, yo estaba buscando un ámbito improvisativo, perdón, precisamente para aprender por el lado de la música. Y él me cuenta sobre su experiencia, sobre cómo empezó a tomar clases y me interesó bastante. De hecho, él me pasa el contacto de un maestro de piano. Yo empiezo a tomar clases y será al año de yo haber empezado también con clases, empezamos ahora sí a tocar juntos, a ir desarrollando algo y eventualmente Israel integra a Daniel y a Francisco, que es el guitarrista eventualmente. Es maravilloso cómo el jazz se ha ido adaptando a las nuevas generaciones y eso es agradecerse. Y gran labor y responsabilidad de esto radica justo en músicos jóvenes como ustedes, para que las nuevas generaciones no olviden este pues, estilo musical que es base, que es importante no descuidarlo y seguirlo interpretando, ¿no? Sí, de hecho, pues nada más quería mencionar que nuestro sonido, nuestro género, sí es jazz, porque es tocamos estándares de jazz, canciones conocidas que son el tema e improvisamos sobre ellas, pero sí intentamos meter mucho de nuestro sabor, de nuestro, pues lo que nosotros queremos transmitir en nuestra música. Hay propuesta. Exacto. Que eso es lo delicioso del arte también, ¿no? Que tenga una propuesta. Exacto. Entonces sí, lo que van a escuchar particular es lo nuestro, es jazz, le guardamos mucho respeto a los compositores grandes que hicieron esa música, pero sí queremos poner nuestro sonido sobre ello. Y no te preocupes, Israel, porque entiendo totalmente el respeto que le tienes a los grandes compositores y maestros del jazz, pero siempre eso pasa en cualquier manifestación artística, te lo digo como teatrero. Respetamos a Grotowski, a Stanislavski, a Peter Brook, a Bertolt Brecht, pero como artista siempre tienes que dar sobre esa técnica una propuesta distinta para que tu música pueda tener sentido y tu arte, ¿no? Claro, claro. Sí.
mucho del arte corresponde de a veces imitas o tomas lo que aprendiste de otros artistas hasta que lo formas de tal manera que se hace tu sonido, que viene de una raíz, ¿verdad? Pero exacto, le empiezas a dar tu sentido, tu color, tu sabor, das tu personalidad, ¿no? En este caso. De alguna manera es al mismo tiempo mostrar respeto hacia los compositores, porque pues estamos reconociendo las bases que ellos ya marcaron en algún momento, ¿no? Definitivamente, entonces imprimen un estilo, me parece formidable eso, porque tienen propuesta como artistas. Y acuérdese que también existe el jazz latino y de repente escuchamos jazz con fusión de música latina. Uh-huh. En este caso puede ser jazz, nos decían con bossa nova, con swing, a veces lo mezclan. Uh-huh. ¿Con qué otros ritmos? Pues funk. A veces funk. Funk sí, también. Metemos sí. Funk, metemos slap bass. Algo de, incluso nos podemos poner un poquito más pesados porque a nuestro guitarrista le gusta mucho meter distorsión ya, y efectos. Ya. Tiene así como entonces, que una línea relacionada con el rock, el metal. Sí, todos tenemos influencias bastante variadas. O sea, vamos desde cosas como el jazz personalmente, el hip hop, metal muy pesado, rock and roll. Entonces hay una mezcolanza de todo y eso le da una personalidad también muy, muy propia a nosotros. Es lo que resulta interesante. Es decir, tenemos compositores también dentro del grupo. ¿Componen alguna música o solamente hacen adaptación de temas ya conocidos? Actualmente estamos trabajando mucho en la improvisación. Yeah. Sí, es que empezamos. Algo que quería mencionar, era importante mencionar. Ahorita principalmente estamos haciendo interpretaciones de composiciones ya existentes. Por eso, en cuestión del estilo, lo que estamos haciendo ahorita es ahora sí que una exploración precisamente de varios estilos, ¿no? Por eso el bossa nova, traemos algunas canciones de latín ya, etcétera. Pero por lo pronto sí está en nuestros planes pronto empezarnos a meter en cuestiones ya compositivas. Yeah. Pero sí, por lo pronto son canciones existentes. Pues muchas gracias a David Sandoval, Daniel Ibarra, Israel García, algunos de los integrantes del grupo Happy Hour Quartet, que se van a presentar entonces mañana. ¿A qué hora? A las 6 p.m. en el Fondo de Cultura Económica. Aquí, ahí en la Calzada del Valle. Ya saben dónde queda el Fondo de Cultura Económica, ahí en el municipio de San Pedro. Así es. Pues muchísimas gracias, chicos. Éxito mañana a las 6. Muchas gracias. Sigan disfrutando su carrera como músicos de jazz. Gracias por la invitación. Sí, bueno, a una pausa muy breve. ¿Cómo dirías, juglar, tan breve como el suspiro de una hormiga? Continuamos. Nosotros como artistas, y aquí te das cuenta que a veces no conocían o a veces sí conocían o habían visto o se sorprenden. Está bien padre como que ver las reacciones. Yo creo que esta es una invitación a bailar, a que se sientan bien, a que se sientan bien consigo mismos, que dejen de lado también los prejuicios o también los juicios de valor que puedan existir, y pues solamente Que existas tú. Cerramos el Día Internacional de la Danza con esta fabulosa cápsula que preparó el equipo de producción de Imaginarte en complicidad con Teoría de la Gravedad. Gracias, Fabricio Langarica. Qué buena idea para celebrar este día, el 29 de abril, Día Internacional de la Danza. Acuérdate que va a haber eventos importantes en el Teatro al Aire Libre de la Gran Sala del Teatro de la Ciudad y, por supuesto, también allí adentro. Y bueno, no hay que olvidar que este Día Internacional de la Danza se da en honor al bailarín y coreógrafo Jean-Georges Noverrey, fecha que tiene como objetivo reconocerla como una disciplina de arte universal y diversa. Bien, también por lo que comentó uno de los bailarines, sí, la ciudad está en movimiento y justo Teoría de la Gravedad trata de imitar estos movimientos que hay en la calle y llevarlos más allá, como lo pudimos ver en esta cápsula. Felicidades a todos mis compañeros del Gremio de Danza Regiomontana. Y bueno, vámonos rápidamente de la danza al séptimo arte, porque ¿qué creen? Andy Morales ya está lista con esto que se llama La Claqueta. 5-4-3-2, acción.
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a La Claqueta. Mi nombre es Andy Morales y te traigo los estrenos y recomendaciones para esta semana. Ya sabes que, como siempre, para gustos hay de todo. Así que si ves algo que llames tu atención, no olvides anotarlo, que te traigo harto estreno en cines. Así que despeja tu agenda y vete a tu cine más cercano. ¡Empecemos! Y comenzamos con una peli que promete todo lo que el tráiler nos vendía, más un poquito de gore y sangre. Te estoy hablando de Renfield, un asistente de vampiro, en donde Renfield es el torturado asistente del vampiro más narcisista de la historia, Drácula. Renfield se ve obligado a procurarle víctimas a su amo y hacer todo lo que ordene, por más inmoral que sea. Pero ahora, tras siglos de servidumbre, Renfield está listo para descubrir si hay vida lejos de su amo. El problema es que no sabe cómo romper esa relación de dependencia. Así es, y como ya tuve oportunidad de verla antes que nadie, les comento que es una divertidísima película llena de humor ridículo, situaciones absurdas, con un básico desarrollo de sus personajes, pero suficiente como para tenerte enganchado en este giro nuevo que se ha dado a la historia que ya conocemos, haciendo homenaje a todos esos estereotipos fílmicos y mitológicos sobre el conde Drácula, protagonizada por Nicolas Cage, Nicholas Hoult y Awkwafina. Pero bueno, tengo otra recomendación para ti, y es especial porque es cine local que ha logrado la distribución nacional. Llega a Los Habitantes, ópera prima de Homero Bueno y protagonizada por Angélica Aragón, Jorge Luis Moreno y Estefanía Hinojosa, donde por 4 años después de su accidente, Emiliano regresa a Monterrey solo para encontrarse cara a cara con los fantasmas de su nueva vida. Cayendo en el género del horror y thriller psicológico, les digo que se llevarán un agradable sabor de boca, pues te llevarás uno que otro susto y sus personajes tridimensionales logran dejar a su audiencia picadísima. Aunque en momentos se siente larga y aún nos falta un poco mejorar la escritura de diálogos, debo mencionar que es un excelente parteaguas de la industria regia hacia el cine comercial mexicano. Chéquenla antes de que la quiten. Ahora, que si te gusta ver algo un poco más fantasioso y revivir tu infancia, llega en su versión live action Los Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya, el inicio, donde Seiya, un testarudo adolescente callejero, se pasa el tiempo luchando por dinero mientras busca a su hermana secuestrada. Cuando en una de sus peleas se le revelan poderes místicos que desconocía, Seiya se ve inmerso en un mundo de saltos en guerra, antiguos entrenamientos mágicos y una diosa reencarnada que necesita su protección. Para sobrevivir tendrá que aceptar su destino y sacrificarlo todo para ocupar el lugar que le corresponde entre los caballeros del Zodiaco. Y por último te traigo una comedia protagonizada por Toni Collette, La heredera de la mafia, donde una mujer estadounidense de los suburbios es heredera del imperio mafioso de su abuelo y, guiada por el concierge de confianza de la firma, desafía las expectativas de todos, incluida la suya propia, como la nueva jefa de este negocio familiar. Como ves, siempre hay algo que ver. Nos vemos pronto. Bye. Gracias, Andy Morales. Y con esta cápsula del séptimo arte, con las recomendaciones para el fin de semana, nos vamos. Es momento de cerrar esta galería, pero te esperamos la próxima semana con más de arte y cultura en esto que es Imaginarte, a través del Canal 28, la televisión de Nuevo León. Edgar Garduño Ortiz se despide de ti. Hasta luego.